¡Ah! Soy Sigfrido von Frankenstein, del programa Ciencias sobre Ruedas del municipio de Naucalpan, pero hoy estoy aquí en el glorioso Politécnico Nacional. ¡Huelum! ¡Huelum! ¿Para qué dirás tú? ¡Ajá! Es que estamos de plácemes. Estamos celebrando la Semana del Espacio. Y en esta semana lo que hablaremos será de cosas sobre el espacio, especialmente sobre satélites. ¿Por qué? Porque los satélites hacen mejor nuestra vida. Los satélites empezaron con el Sputnik 1, la primera nave espacial que el hombre lanzó al espacio el 4 de octubre de 1957. Por eso celebramos esta semana en esta semana. Ahora, ¿qué cosas hacen los satélites por nosotros? Infinidad de cosas. Antes, cuando éramos jóvenes, los viejos, nos permitían ver televisión, la televisión de otros países a través de las antenas parabólicas. Ahora nos sirven para comunicarnos, para hacer llamadas, para enviar mensajes por computadora y para no perdernos en la ciudad. ¿Cómo es eso? ¿Tú sabes lo que es el GPS? El GPS significa Global Positioning System, que en español significa Sistema de Posicionamiento Global, o lo que es lo mismo, ONTOI. Esto nació justamente por el Sputnik. En los años 50, cuando el Sputnik todavía estaba dando vueltas alrededor de la Tierra, varios científicos de Estados Unidos empezaron a ver que la señal del beep beep que emitía llegaba con un retraso. Eso se llama efecto Doppler, por la distancia que tiene que recorrer. A partir de eso empezaron a pensar que podían ubicar la posición del Sputnik a través de las diferentes estaciones que recibían la señal y el tiempo que tardaba en recibir la señal. El jefe de estos investigadores les dijo: oigan, ¿y se puede hacer al revés? Si tuviéramos satélites en el espacio, ¿podrían ubicar un punto en la Tierra? Y se pudo. Originalmente servía como un instrumento militar para ubicar la posición de los submarinos norteamericanos, los submarinos nucleares, en la época de la Guerra Fría, y poder saber hacia dónde debían disparar. Ahora nos sirve para no perdernos. Pero tú dirás: ¡ah! ¡Tú me lo estás engañando! ¡Tú me lo estás diciendo mentir! ¡No, señores! Yo no vengo a mentirles o engañarles. Yo vengo a platicarles. ¿Cómo funciona el GPS? Muy sencillo. Es a partir de la señal de los satélites, tu teléfono, que tiene GPS, recibe esas señales. Y entonces el sistema funciona así. Primero, esto va a requerir espacio. Háganse para atrás para que puedan ver bien. ¿Ok? ¿Ok? Digamos que este eres tú. Y estás aquí en el planetario Luis Enrique Erro. Este es uno de los satélites. El primero que hace contacto con tu teléfono. Ese satélite dice: mis amigos de Conversus están a 12 kilómetros de mí. ¿Ok? No dice en dónde, solo dice están a 12 kilómetros de mí. Entonces, lo que ese satélite dice es que en una esfera de 12 kilómetros de radio está quien me está recibiendo. Luego, otro satélite también recibe la señal de tu teléfono, recibe la señal de otro satélite. Y este dice: ustedes están a 10 kilómetros de donde estoy yo. Y luego otro satélite dice: están a 5 kilómetros de donde estoy yo. Si se imaginan, cada uno de esos satélites, imagínense una esfera. ¿Ok? Estas tres esferas que forman esos tres satélites convergen en varios puntos, pero solo uno somos nosotros. Los satélites eliminan la circunferencia de la Tierra
digo, toman en cuenta la circunferencia de la Tierra y saben que no puedes estar volando. Entonces todos los puntos que estén arriba de cierta altura los elimina hasta que nada más quedas tú. Pero el sistema GPS requiere un cuarto, que es el que permite establecer la coordinación de tiempo entre las señales de los tres satélites que tienes. Todo el sistema de GPS que está en el cielo funciona justamente así. En cualquier momento, donde quiera que estés, en cualquier momento, hay cuando menos cuatro satélites emitiendo una señal. Ahora, ¿cómo es que los satélites saben la distancia a la que estoy yo? Pues bueno, eso se hace gracias al cálculo de la velocidad de la luz. Cuando un satélite envía la señal, la envía marcada con una etiqueta de tiempo. Cada satélite tiene un reloj atómico. Los relojes atómicos son los relojes más exactos que hay. Se atrasan una 10,000,000 de segundo cada no sé cuánto tiempo. Cuando llega la señal, el sistema interpreta, tiene también una señal de tiempo y define el tiempo que tardó la señal en viajar. Siendo la constante de la velocidad de la luz, puede rápidamente definir a qué distancia está. Entonces, ¿te fijas? La ciencia del espacio es la recopilación de varios conocimientos. En primer lugar, la tercera ley de Newton para lanzar los satélites al espacio. En segundo lugar, los estudios de Einstein sobre la relatividad del tiempo y cómo el tiempo se mueve al moverse los objetos y dependiendo de la altura que están. También física para estudiar el tiempo que llega a la señal. Y geometría para hacer los contactos entre las diferentes esferas y localizar dónde estás tú. Los satélites nos sirven mucho. Y esto del GPS es una de las mejores ideas. ¿Por qué? Porque ahora no importa dónde vayas, siempre tendrás esa hermosa vocecita que te dice desde el celular: por favor, doble a la izquierda, cuando tú hace 3 cuadras que te pasaste esa calle. Yo soy Sifido von Frankenstein para el Planetario Luis Enrique Erro en la mitad de la Semana Internacional del Espacio. Espero verlos pronto desde Naucalpan para ustedes. Un abrazo de lejitos. Cuídense mucho.